Who comes to mind for you as the greatest of all time? Conor McGregor. Yeah? Huh? People can hate on him. It was not given to him, you know? Why is that though? He beat all the best, you know? Because I love how dedicated he was, how he believes in himself. Yo, bueno, Joanna Jędrzejczyk ha dicho en un podcast que Conor McGregor es el GOAT. Y quería hacer un video sobre esto porque en muchísimas ocasiones yo creo que la gente confunde. Y mira que Joanna es Joanna, o sea, Joanna sabe mucho más de esto que yo. Ella estuvo dentro de ese mundo, ella entiende ese mundo, ella sabe todo. Pero es que a la misma vez yo creo que ella también quiere darse un poco más de popularidad a ella. Y creo que este tipo de cuestiones, como son polémicas, bueno, a pesar de que ella está fuera, sigue dándole repercusión a Joanna en el mundo de la pelea. And then they showed the video from the locker room few seconds, few minutes before the fight that they were doing this over and over. Yeah. It shows the like the power of your mind. Mastermind, you know? I knew he would overextend and I knew I'd catch him. Que por todo lo que vende y por todo lo que ha logrado, Conor McGregor es el GOAT dentro de la UFC. Además dice, ustedes vieron eso que hizo, no sé si recuerdan, que él estaba en el camerino practicando el golpe y cuando sale le da golpe a José Aldo. O sea, es que estaba entrenando ese golpe, ta, 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 y cuando sale lo hace. Pero esto también lo ha hecho, por ejemplo, Jorge Masvidal, lo hizo con el rodillazo de Ben Askren. Y a mí jamás se me ocurriría decir que Jorge Masvidal es el GOAT por hacer una jugada como esa. O sea, que esto se entrena, se practica contra un luchador y simplemente te sale en la pelea. Pero jamás se me ocurriría decir que alguien es el GOAT porque simplemente entrenó una jugada estratégica y esa jugada estratégica luego le sale en el día de la pelea. De hecho, al que mejor le ha salido en la historia es a Jorge Masvidal, por eso puse el ejemplo. Que ese rodillazo a Ben Askren, no hay nada mejor que eso. Nada practicado es el KO más rápido de la historia, es una barbaridad, es una locura. No hay nada que un peleador haya practicado que haya salido mejor que eso, no existe. Ahora, yo entiendo que tú me puedes decir a mí, Conor McGregor es el GOAT en popularidad. Y sin duda alguna no te lo voy a quitar. Conor McGregor es el GOAT en popularidad. Pero a nivel deportivo creo que es donde hay que hacer las diferencias. Porque yo te puedo decir a ti, bueno, David Beckham era más popular que Ronaldinho en su momento. Estoy hablando cuando lo compra el Real Madrid a David Beckham y lo compra Ronaldinho en Barcelona. Pero eso no lo hace mejor a David Beckham que a Ronaldinho ni soñando. Ni soñando, ni no se puede mirar. No hay dónde agarrarse para decir que David Beckham es mejor que Ronaldinho. No, pero David Beckham vendió más camisetas, sí, un año o dos. Pero no hay de dónde agarrarse para decir ese tipo de cuestiones, ¿sabes? Pero David Beckham era rubio y ojos claros y más lindo que Ronaldinho. Ronaldinho era dientón y feo. Ya, pero Ronaldinho tenía un fútbol que no va a tener en su cabrona vida David Beckham. Ni sus hijos, ni juntando a tres David Beckham hacen un Ronaldinho. Lo siento mucho, pero es así. Entonces, cuando miramos la popularidad y la queremos introducir dentro del tema deportivo, hay ahí una división enorme que yo creo que siempre hay que hacer en este tipo de discusión. Conor McGregor no puede ser el GOAT nunca, porque Conor McGregor no tiene defensas por el título. Conor McGregor no defiende. Conor McGregor pierde los títulos. Después que él se va a pelear boxeo y todo esto, pierde los títulos y no recupera ningún título, nunca defiende por el título, no. Conor McGregor no puede ser el GOAT. Pero es el primer doble campeón simultáneo. Ok, anteriormente lo habían hecho otros peleadores, solo que no simultáneo. Randy Couture era doble campeón también, solo que no simultáneo. Campeón de 205 y de pesos pesados. Y también B.I. Penn había logrado el doble cinturón, solo que, como digo, no simultáneamente. Conor es el primero en lograrlo de manera simultánea. Esto es una realidad que nadie le va a quitar. Eso tampoco lo hace el GOAT. Porque hay una frase de hecho que dice que uno no es verdaderamente un campeón hasta que no defiende. Y Conor McGregor no defendió. Tienen que entender este tipo de cuestiones. A nivel deportivo, Conor no puede ser el GOAT. En temas de ventas, Conor McGregor ha tenido años en los que él ha sido la mitad de la compañía él solo. En tema ventas, mira lo que te estoy diciendo, la mitad de la compañía en ventas de pay-per-view ha sido solamente Conor McGregor. En ese sentido, Conor McGregor es lo mejor que le ha pasado a la UFC. De hecho, si miramos los pay-per-view históricos, van a ver que por ahí está Brock Lesnar, Ronda Rousey y Conor McGregor.
Y después de ahí para abajo hay que agarrar la cola con esos tres. Pero ninguno de los tres es GOAT. Ni en su división, ni es GOAT tampoco dentro de la UFC. Brock Lesnar venía de la WWE con una popularidad enorme. Y a mí no se me puede ocurrir pasar por la cabeza ahora y decir Brock Lesnar es el GOAT de los pesos pesados. No, el GOAT de los pesos pesados, ¿sabe quién es? Alguien muy poco popular, Stipe Miocic. Es el tipo que más defensas tiene por el título en los pesos pesados. Nadie ha defendido tres veces seguidas, Stipe Miocic lo hizo. Nadie lo ha hecho. Francis, por ejemplo, no lo ha hecho todavía. Puede hacerlo, pero no lo ha hecho. Vamos a ver qué pasa. No lo ha hecho, más nadie lo ha hecho. El GOAT es Stipe Miocic, te guste o no. Y así tenemos que ver, por ejemplo, que en su propia división, él le gana a José Aldo. Es verdad, José Aldo venía de lesión y todo esto. No son excusas, es la realidad. Pero José Aldo defendió 700.000 veces en esa división. Conor McGregor no defiende en esa división. Y tienen que entender que hay que mirarlo así. Ronda Rousey no la puedo poner a nivel histórico, aunque ha vendido muchísimo más que Amanda Nunes. Amanda Nunes siempre tienen que ponerle un calzo en las carteleras de Amanda Nunes, porque Amanda Nunes no vende casi 200.000, 250.000 pay-per-view. Y aún así poniéndole un calzo, o sea, le tienen que meter a alguien más en sus carteleras. Y aún así, Amanda es la GOAT. Aunque no venda, ella es la mejor de la historia en las mujeres, en la rama femenina. A mí me gusta más Valentina, pero yo reconozco que Amanda es la mejor, aún y con toda la derrota que sufrió. Amanda es la mejor, regresó, recuperó el título rápido y ya está. Pasó por arriba y ya está. Entonces, cuando vamos a este tipo de debate, yo entiendo que es muy popular decir Conor McGregor es el mejor. De hecho, hasta Dana White ha puesto Conor McGregor en el top 3, que tú te quedas así y tú dices, Dana, compadre, que tú sabes de esto, tú no puedes hacer estas cosas. Si tú sabes de esto, ¿cómo tú vas a hacer esas cosas cuando te está viendo un montón de gente que también sabe de esto? No se te puede ocurrir meter a Conor McGregor en el top 3 de peleadores históricos de la UFC. Nunca, 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 nunca. O sea, Daniel Cormier, otro campeón simultáneo, por ejemplo. Tú vas a poner a Conor McGregor por encima de Daniel Cormier. Es history, baby. Like my man John Anik says. History in the making, Daniel Cormier. Un tipo que ganó en 205 en pesos pesados y que tuvo batalla con todo el mundo, con Malanga y el puesto de vianda, y tuvo que hacer peleas durísimas. No me joda cómo Conor McGregor va a estar por encima de ese hombre. Vaya, ni te cuento de todos los demás, ¿no? Pero digo, solo por poner un ejemplo. Y por poner un ejemplo de alguien que también obtuvo los dos cinturones de forma simultánea. 205 y pesos pesados. Entonces, cuando miramos todo esto, entiendo que la opinión que está dando Johanna es una opinión que busca popularidad. Es una opinión que busca quizás o impopularidad o popularidad, cualquiera de las dos. Puede estar buscando las dos. Pero también es una opinión que viene precisamente a buscar polémica. Polémica. Esto es lo que está buscando Johanna Jędrzejczyk. Polémica. Y está bien, está cool, todo chévere. Pero macho, no podemos estar diciendo esta salvajada así como así. Y además que en el podcast todo el mundo se queda como diciendo, sí, sí, Johanna, tú tienes razón, es verdad. O sea, se quedan como, está todo bien, Johanna, está todo bien. No, no, no está todo bien. Este tipo de opiniones no es que sean impopulares, es que simplemente es mentira. Es que simplemente es mentira. Así que bueno, yo quería decirlo porque cuando la vi diciendo eso, yo me quedé así, yo dije, y los demás no le van a decir nada. Estaba Kevin Lee ahí y Kevin Lee se puso como diciendo, y ahora yo me quedé impresionado, de verdad. Nos vemos en la próxima aventura, gente. Chao. Who comes to mind for you as the greatest of all time? Conor McGregor. Yeah? Huh? People can hate on him. It was not given to him, you know? Why is that though? He beat all the best, you know? Because I love how dedicated he was, how he believes in himself.